A ritmo cardíaco, entonces. Good evening, teacher. Good evening, Good guys. How are you doing? I just evening. Have a feeling Good that you were night. At the finish. Finish, yes. We should be really excited today. We should be happy because it's the last day class, three, guys. Yes. I ready the plate. Good evening. El cuerpo lo sabe. Yes. Yeah, that's true. Nice. Yeah. Pero hoy no vas para la playa, Lely. No, es que mira, vos te pensás que solo por allá vi un nombre, vos si hacemos ¿qué? Excursiones para el bosque, vamos al Cerro Verde, o sea, vamos a diferentes lugares, de hecho. Oh my God. Por eso, pues, sí. Oh, yeah. Súper. Sí, pues. That is really por eso good. Trabajamos mucho, mucho, mucho. That's true, yes, that's true. That's very good, Aleli. You work, you also deserve to have some pleasure in your life, right? So that's true. Very good. Yeah. Very good, Aleli. And also to have some diversity, right? At the same time, because you don't only have to go to the beach, you can also go to the mountain and do other things. So that's good. I like the mountain and a beach and a more. You don't like it. What's the sun? Too much sun. Yes. Yeah. Very hot. Very yeah. Hot. I need you a work. I need you a drink. Beer. Water. Oigan, Lely. Oigan, Lely. Hay que hidratarse, teacher, por Dios. No, definitivamente es horrible. Pero ni modo. Para allá agarra a mi gente, para allá tengo que irme con ellos. See, that's true, yes. If they go there, then, I mean, you have to go with them, right? So, yeah. Okay, está bien, Aleli. Solamente que beer no es para mantenerse hidratado. Pero alegre, sí. Pero alegre, sí. ¡Ey! Hasta ahora veo a Fátima. Tenía días de no ver a Fátima. No. Mírale el look a Marvin, va. Mira el look de Marvin. Ah. Yes, Marvin, mi hijo está igual. Ya me voy a amarrar el pelo. No, pero sí se ve bien. Good evening. Good evening, Silvia. ¿Sí? Good evening, Silvia. ¿Bien de qué? De hippie. Yo le digo a mis hijos que somos los hippies. The peace and love. Está bien, está bien. ¿Qué tal, guys? ¿Cómo ha estado su día? ¿Qué tal? Very good, very good. Very good. Excellent. Excellent, teacher. Very good. I'm really happy to hear that. Okay. So I can imagine that tomorrow you don't have to work or you don't have to do anything, right? Or do you? Do you guys have any plans for tomorrow? Like a lady? I'm working. I work tomorrow, teacher. Yes. Oh, I see. Okay. That's good. I mean, I think that sometimes we should be thankful for the things that we have. If we have a work, sometimes that's something really good, right? Because some people don't have a job and sometimes they want to get a job. So, a veces es cansado, guys. A veces se siente uno como así, que ya no quiere seguir, pero hay que ser siempre agradecido, ¿verdad? Especialmente si tenemos un trabajo y si nos toca trabajar fines de semana, pues ni modo. Yo durante mucho tiempo trabajé bastante fines de semana. Llegué a un punto que ya el domingo para mí pues era ya que tenía que ir a trabajar. Yo ya sabía que siempre tenía que trabajar. Y no me gustaba, honestamente. Nunca me acostumbré. Siento que el domingo mi cuerpo sabe que es domingo. Entonces es como que no quería ir a trabajar por eso. Pero el cheque era... Bill. Sí, el pago estaba bien. ¡Ah, la ve! No, estaba bien, pero... Ajá. Pero mucho sacrificio, teacher. Mucho sí. Sacrificio. A veces la familia, pues, necesita un tiempo también. Y entonces uno no puede dedicarse solo a trabajar. Porque entonces deja lo más importante que son la familia. That is true, yes. We need to find a balance between family, between work, and all those things. That is really important. Tiene razón, Aleli. Tiene toda la razón. Tenemos que encontrar un balance entre todas esas cosas, ¿verdad? Y trabajar, pero también... ser organizados para poder
compartir tiempo con la familia y la gente que a uno le importa. Eso también es importante. Estoy de acuerdo totalmente con eso. Sí, así que pues siempre sale algo mejor, ¿verdad? Entonces, uno siempre tiene que buscar. So, yes. Okay, guys. So, well, today is going to be the last class, guys. So, I just want to thank you for being here because I know it is Friday. And just like you said, the body knows it. Probably you want to be somewhere else. So, thank you for taking the time to be here for the class. That means a lot for me. Así que gracias, guys, de verdad, por estar acá. Yo sé que la última clase, ¿verdad? Ya terminamos. Creo que van a tener como 2 semanas de vacaciones. Porque, bueno, ayer alguien estaba mencionando que el 14 es como la fecha tentativa de inicio de clases. En otro grupo, alguien estaba diciendo que ahora le habían llamado y que decían que las clases iban a comenzar el 21. Entonces, no sé si todos van a empezar al mismo tiempo o tal vez ya esa es la fecha ya decidida, porque según entendíamos, era como tentativo, ¿verdad? No estaba decidido todavía. Así que hay que estar pendiente de los correos y de todo eso para saber cuándo van a empezar. Teacher, pero a mí me dijeron que hasta en enero, que ya no hay becas para este año. ¿En serio? Oh, okay. Sí, y que las que estaban programadas para 2 horas eran solo para los niveles básicos. Ay, sí. Uh-huh. Bueno, entiendo, Silvia. No sé si acá alguien dijo que como que sí habían becas, creo yo, para las clases de 1 hora. Sí, anoche escuché a alguien decirlo acá en la clase, pero a mí así me dijeron. Okay, that's really weird, Silvia. That's really weird. Maybe you can ask one more time and hopefully, hey, you want to continue? Yo creo que habría que esperar, ¿verdad? La verdad que hemos escuchado diferentes. Como dice Elvis, estamos perdidos. Sí. La verdad que hay que esperar la verdadera realidad ya cuando pasen estos días. Pero sí. Realmente, incluso a mí me llamó Marcela Contreras, que es una de las coordinadoras de inglés, y ella fue la que me dijo que estaba tentativa la fecha para el 14 de noviembre. Que esa fecha estaba tentativa para iniciar el nuevo módulo. Okay. Incluso me dijo ya sus documentos están siendo procesados y todas las cosas. Cualquier cosa le estamos comunicando con ustedes. Ajá. Sí. Pero ahí, como le digo, o sea, hemos oído diferentes versiones. Creo que lo mejor es esperar, ya que ya hemos recibido esa comunicación. Gracias. Probablemente sí sea lo mejor. Tiene razón, César. So maybe we just have to wait, guys, so they can have the final decision for this, right? Because at the moment we don't know exactly what is going to happen. So I would say that you should be just on the lookout for your email. You need to check your inbox in case that you receive any new emails from Inglés Corporativo. Hay que estar pendiente de eso. A ver qué sucede al final. Yo diría que sí. Todos deberían de tener la opción, ¿verdad? Yo veo que siempre están para las clases. Estoy seguro que ustedes han cumplido con todas sus actividades. Entonces, creo que se han ganado la oportunidad de seguir, ¿verdad? Entonces, no debería haber ningún problema. Así que, bueno, vamos a estar pendientes con eso, guys. Cualquier cosa, ahí tenemos los grupos, tenemos los contactos. Y si hay algo que yo pueda hacer para ayudarles, pues ahí estamos también, ¿verdad? Thank you, okay. You're welcome, guys. Okay, so guys, for today, we said that we were going to play just a little bit because we already finished with all of the activities that you had. You already finished the activities on the platform. You already did all of that. So we're going to play a little game today, okay? Vamos a jugar el día de ahora. Eso es lo que teníamos planeado para que podamos repasar. Yo me tomé el tiempo para hacer un juego acerca de will and be going to, para que podamos repasar. Vamos a ver esta vez quién gana. Vamos a ver. Santi, Aleli, ¿cómo es el nombre? Aleli, Santi. Cacaroto, No. Cacaroto. Cacaroto.
Santi Sam. Santi Sam. Ok. Vamos a jugar. Yo tengo un par de Kahoot que hice para que podamos jugar un rato. ¿Usted los fabricó? ¿Usted los creó? Sí, sí, yo los hice. Ok. Sí, yo los hice. Así que, perdón, guys. Medio complicado, entonces. No, no, los hice fáciles. Es acerca de lo que hemos visto. O sea, yo no le voy a poner nada raro, ¿verdad? Ok. Pero sí tiene bastantes cosas que los van a hacer a ustedes que presten atención, ¿verdad? Que se recuerden lo que hemos estudiado. Y tal vez cosas que ustedes, alguna palabrita tal vez por ahí, con la que tengamos dudas, pero yo se las voy a explicar para que no tengamos ningún problema, ¿ok? La idea es siempre aprender algo. Así que vamos a jugar, guys. Denme un instante para compartirles el enlace para que juguemos. Vamos a ver. There we go. Just a second, guys. Let me share the link with you. Vamos a ver. Vamos a quitar acá el audio. Ok, guys, aquí vamos. Les voy a enviar el enlace por WhatsApp, ok? So, there you go, guys. Vamos a ver. Voy a compartir la pantalla también. Por si acaso. Aquí está. There we go. Okay, there we go. Okay, we have Jaime, Silvia, Pitufina. Y tenemos bastantes personajes, ya vi. Y Presley. Me imagino que es Elvis Presley, ¿verdad? Pitufina te pusiste, no, Lely. No, la verdad que me gusta esto de los sobrenombres, ¿verdad? Quizás deberíamos de... Si pueden, editen el nombre o algo ahí para que esté más interesante, ¿verdad? Ahí está Santi, ¿ve? ¿Quién es Pitufina? ¿Aleli? ¿Usted es Pitufina? Aleli. Se esfumó. Sí, está en mute. Está muted. Sí, sí, yo soy yo. Pero estoy queriendo quitarme los colochos, dicho, porque ¿para qué colochos? Ah, ok, ya, ya. Mejor es. ¿Quiere uno que la represente más, no, ¿verdad? Que se parezca más. ¿Por qué me da la impresión que ella era? Bueno, ya estamos 14. Vamos a ver. No sé si falta alguien más de entrar. Estamos 14 ahorita. Sí, porque habemos 20 conectados. Correcto. Sí, creo que eso me incluye a mí, así que tendríamos que ser 19. Ya, 19. A mí me está fallando la señal, pero ya casi. Ah, ok. Sí, solamente pregunto por si... Para esperar, ¿verdad? Más que todo para eso. That is the reason why, so don't worry. We can wait. So let's give our classmate just a couple of seconds so they can get in. Ahí está, Kahoot. ¿Quién es Kahoot? Brian. Brian is Kahoot. Okay. Pienso. Sí, ¿verdad, Brian? No está Brian. No soy yo. ¿Y quién eres Brian. Tú ahora? Ahorita no estoy jugando. Oh, okay. Brian has been really quiet these days. I don't know why. What happened, Brian? What is going on? Why are you so quiet, Brian? Es que así nos da chance a los demás. Ah, por eso lo hace. Por eso lo hace. Para darle chance a los demás. Al siguiente nos cambiamos los nombres, sobrenombres. No sé si me escuchan. Ahorita sí. Sí me escuchan. Ah, yeah. Es que estoy teniendo un problema aquí en la computadora.
No, creo que no voy a poder jugar ahora. Solo ¿qué pasa? Voy a ver. Ah, ok. Quiero darle la oportunidad a los demás, dice. Pues ya tenemos posibilidades nosotros. No, yo sé que todos pueden, así que no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Brian es un buen competidor, eso sí. Brian es bueno. Él sabe trabajar bajo presión. He knows, yes. He's very good. Pero todos somos muy buenos, todos tenemos potencial, así que eso no hay duda, guys. Byron, escondido, sí. Pero hay. Por ahí muy escondido a veces, pero ahí está. Okay, so we are 15 at this moment. Brian said that he has technical difficulties with his computer, so most likely he will not be able to play. Irma, how about you? Are you able to get in or not yet? Sí, yo ya pude. Ya pudo, okay, muy bien. Thank you, Irma. Okay, estamos 16. Quizás vamos a comenzar y por si alguien puede unirse más adelante, pues vamos a hacerlo más adelante, ¿ok? No hay problema. Okay, there we go, guys. We're going to begin. So, 3, 2, 1. Let's go, guys. Vamos a ver. Okay, vamos a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Estamos bien divididos con las respuestas, ¿verdad? Tenemos 7 del rojo y tenemos 8 del verde. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasó? Pero el teacher está hablando de it as is. It's going to rain. Yes, so did you choose this one, the green one, or did you choose another one, Aleli? Which one did you choose? It's going to rain. That is the one you choose. Okay, very good. Yes, that is the correct answer. That's good. Okay, so let's see what happened here, guys. So we have this sentence. It says, look at these clouds. Okay, I don't know why, but this is the image that I wanted to show you. Okay, for some reason it didn't show up. So this is the image. Okay, tenemos esta imagen con un montón de nubes. Se ve súper oscuro, ¿verdad? Como cuando decimos, vaya, ya se vino. Entonces, guys, ¿qué pasa acá? No, teacher, ahí dice uno, ¡la rata! Cabal, ahí sale corriendo, ¿verdad? Ok, entonces, yo creo que lo que sucedió acá, y está muy bien como ustedes lo interpretaron, nosotros dijimos que íbamos a utilizar will when we were talking about predictions. Right, so that's very good. That's a very good approach to this. But, there is something more that we need to take into consideration in this case. Nosotros, guys, vamos a utilizar be going to cuando tengamos bastante evidencia que nos diga, que nos haga estar seguros a nosotros de que algo va a pasar. Entonces, si ustedes ven que el cielo está súper nublado, que está oscuro, o sea, oscuro, oscuro, como que ya se viene un diluvio, entonces pueden utilizar be going to porque están seguros, o sea, la posibilidad es muy alta de que algo suceda. Y will lo vamos a utilizar cuando no tengamos tanta seguridad de que algo va a suceder. ¿Ok? Esa es la clave. Entonces, solamente eso, guys. Pero muy bien. ¿Ok? Vamos por la siguiente. Yo sé que en la siguiente vamos a salir bien. So, let's go. Number 2, guys. Here we go. Vamos a ver cómo vamos. ¿Ok? So, Jonathan is in the first place at this time. Then, Pitufina, number 2. And Cesar, number 3. Okay, vamos bien. ¿Quién es Cecilia Romero? Ok, muy bien, Cecilia. Muy bien. Good job. Ahí vamos, guys. Vamos por el número 2. Number 2. Ok. Dice, she already knows what she's doing for her birthday. They eat together in a restaurant. Ok, dice, ya sabe lo que va a hacer para su cumpleaños. ¿Qué le decía?
which is the correct answer in this case? Okay, very good. Okay, guys, very good. Veo que la mayoría tuvimos la respuesta correcta. Okay, entonces, ¿qué pasa acá? Dice, she already knows. Okay, esta es la clave. Esta palabra acá. Ella ya sabe. ¿De acuerdo? Entonces, como ya sabe, ya está segura de qué es lo que va a hacer, vamos a utilizar going to. Okay, so because of that, we are not going to use will or want. Because she is sure. She already decided what she's going to do. So that is the reason why. And then we have these two options. Are going to and is going to. Okay, so what is the subject in this case? The subject is they. Ellos. Okay, cuando utilizamos they, todo lo que no sea una tercera persona como he, she, or it, le vamos a colocar are, bueno, con excepción de I, ¿verdad? Entonces, you are, they are, we are. So en este caso, la respuesta correcta es they are going to eat together in a restaurant. Okay, that is the right answer, guys. Okay, guys, vamos a continuar. Vamos por la siguiente. Número 3. Vamos a ver cómo queda. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se fijaron acá? Jonathan estaba arriba y se fue hasta abajo. ¿Qué pasó ahí? What happened, Jonathan? El teclado me falló. Ah, okay. So, okay, it was because of the keyboard. Okay, I see. That's okay. All right, let's continue. Jonathan, you can still recover from this, okay? So let's go. Number 3, guys. Vamos, vamos, guys. Dice acá, I bought these new shoes yesterday and I wear blue shoes tonight. Yo compré estos zapatos nuevos ayer y yo pondré zapatos azules esta noche. Okay, very good. La mayoría lo tuvimos bien. Okay. I am going to wear blue shoes tonight. Okay, ¿qué pasó, guys? ¿Qué me pueden comentar de este? ¿Qué fue lo que sucedió? Creo que a veces es por el tiempo, ¿verdad? Nos ponemos nerviosos y quizás elegimos el pero ahí está asegurando que sí se los va a poner los zapatos azules. Ajá. Por eso dice, yo me pondré los zapatos azules esta noche. Yo voy a usar, correcto. Okay. Yo voy a usar. Porque acá pues ya tenemos esto, que compré estos nuevos zapatos ayer. Y voy a usar los zapatos esta noche. Entonces era, I am going to. Okay, because it's something that I already decided before it happens, okay? Tengo los zapatos, tengo todo decidido, tengo todas las condiciones para que esto suceda, okay? No estoy dudando, no estoy diciendo I think or maybe. Si dijera una de esas palabras, en ese caso utilizaríamos will, ¿verdad? Sería como maybe I will wear blue shoes tonight. Because that is not the case, we use I am going to wear blue shoes tonight. Okay, so that is the correct answer, guys. Veo que aquí algunos elegimos is going to wear. Okay, ¿por qué no es is going to? Porque estamos hablando de I, ¿verdad? Entonces para I, el verbo to be es am, I am. Okay, y este, el verde, si ustedes se fijan, tampoco puede ser el verde. ¿Por qué? Dijimos que con will, el verbo que va a continuación, el verbo va a estar en la forma base. ¿Okay? No le vamos a agregar ese. Sin importar si se trata de I, you, he, she. No importa de cuál sea, va a estar en la forma base. No va a cambiar. Entonces sería I will wear. No, I will wears. ¿Okay? Entonces, esas cosas, mantengámoslas en mente. ¿De acuerdo? All right, so let's continue, guys. Let's go to the next one. Number 4. Let me see.
Oh, Pitufina is in the first place. Okay, nice. Y Don Elvis Presley está en segundo. Okay. Carolina, número 3. Jaime, number 4. Very good. Very good. Jaime. Y Silvia. Okay, muy bien, Silvia. Okay, let's continue, guys. Si se fijan, acá la diferencia es por unos puntitos nada más. Son pocos, okay? Vamos entonces. Let's go to the next one, guys. Number 4. Dale, me equivoqué. No, ¿qué pasó, Elvis? Error de dedo. Híjole. Que a veces andamos me muy... Me voy a ir al fondo de la tabla. It's time to sink. No. Miren, bueno. Sabemos que Elvis ya nos dijo que se equivocó por accidente, ¿verdad? Por error de dedo. No fue su culpa, fue error de dedo. Ok. La mayoría lo contestamos bien. ¿Qué tenemos acá? Básicamente es una conversación entre dos personas. So we have a conversation between two people, okay? It says, do you have any plans for the weekend? And then the other person answers, I help something, my parents clean the garden. Entonces, aquí la clave está en esto. Si ustedes se fijan, la pregunta dice, ¿tienes algún plan para el fin de semana? ¿Ok? Entonces, por esa razón, tenemos que utilizar going to, ¿verdad? Y como acabamos de ver, o sea, I va con el verbo to be, am, ¿ok? Así que para los que contestamos are, ahí ese no va, porque are es solamente para you, they y we. Like, we are, they are, así, ¿ok? Entonces era, I am going to help my parents clean the garden. Okay, voy a ayudarle a mis padres a limpiar el jardín. Esa es la respuesta correcta. Okay, guys. Okay, very good. La mayoría la tuvimos bien. Así que vamos por el siguiente. Number 5. Vamos a ver. Oh, ¿qué pasó ahí? Se cayó, como dijo Elvis. Se cayó. Ya ni... Bueno, aquí está en... Quiero ver. Está en quinto lugar. En quinto. Quinto lugar. Okay, no problem. You can still recover, Elvis. You can do it. Okay, so let's go to number 5. Ok, aquí estamos más divididos, ¿verdad? Acá, si se fijan, 8 lo tuvimos bien. Y por acá, 5 dijeron, is going to travel. Vamos a ver, no sé si alguien me puede decir por qué eligieron is going to travel. What is the reason for that? ¿Por qué, guys? ¿Cómo es ahí? ¿Por qué eligieron is going to travel? Creo que probablemente ustedes tienen esta confusión o esta duda que a todos nos ha llegado en algún momento. Con people utilizamos is o utilizamos are. 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 Con people utilizamos are. Okay. And why? Because people, we are talking about plural. Okay. We are talking about more than one person. Okay. When you say people, you can say... you can say one person, then you can say two people or three people. Okay, so in that case, we're talking about plural. Okay, we're talking about more than one. Así que esa es la clave, guys. Tenemos que decirlo con are. Entonces, ya desde ahí, este de acá está descartado. Okay, porque no podemos decir people is going to travel. Tenemos que decir people are going to travel in spaceships. Eso lo diríamos si estuviéramos 100% seguros, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Nosotros no estamos seguros. No sabemos si toda la gente va a viajar en
en naves espaciales. O sea, eso no hay evidencia por ahora. Tal vez en el futuro. Ya casi, teacher. Ya casi, ¿verdad? Ya, yeah, and actually... Yes. Me sacó el juego y me está diciendo que me espere. Cuando voy ganando, no es válido, no es válido. Yes, okay. I am sorry about that, Aleli. Yes, you will have to wait. Creo que puede esperar hasta que pasemos de esto que estamos haciendo ahorita. Ahí puede otra okay. ingresar. Uh-huh. Okay. Así que no hay problema. Sí, entonces lo que le estaba diciendo, guys. Yes, and Sylvia, just like she said, well, she thinks that we're going to be able to travel in spaceships. That can happen, guys, because, bueno, puede pasar. De hecho, yo creo que vi un video por ahí que estaban desarrollando como unas motocicletas que se puede ya hasta volar, ¿verdad? Pero son cosas muy costosas que, bueno, no toda la gente va a tener acceso a eso, ¿verdad? Al menos por ahora. Entonces, en ese caso, como no estamos 100% seguros, no vamos a utilizar going to. Ese es el punto en este caso. Así que no podíamos utilizar tampoco can, porque estamos hablando de algo que va a suceder en el futuro. Entonces, can is not for the future. That is for the present. Can is used to describe the ability to do something, okay? Like, I can play the guitar. I can speak French. That is an ability to do something, okay? So that is the reason why we are not going to use can. And then it says people likes to travel. So that is not correct, okay? Eso no es correcto. Porque para empezar, bueno, estamos hablando de algo del futuro también. Entonces no va con esto, con like, que es en el presente. Okay, guys, así que ese es el análisis para esta. Muy bien. Creo que la mayoría la tuvimos bien. Y para los que no, pues ahora ya sabemos por qué teníamos que elegir will travel instead of the other options, ¿ok? So ahí vayamos anotándolo para que no se nos olvide. Ok, Pitufina, still on the first place. Ok, that's very impressive. Very, very impressive. And then Kahoot, no sé quién es Kahoot todavía. Está en segundo lugar. ¿Quién es Kahoot? ¿Quién se puso Kahoot? Debe ser un niño. Santiago, ha de ser. No, Santiago. No, Santiago tiene no. otro. Marvin. Karen Zuleima, ha de ser. No, no es Karen. Porque Santiago se puso Santi, creo yo. Sí. ¿Y qué pasó ahora, Santiago? La vez pasada usted estaba en primer lugar. ¿Qué pasó ahora? Estamos dando chance. Ah, ok. Okay. No, mentira. That's fine. Yeah, that's fine. So, well, vamos a continuar, guys. Let's go. Number 6. Okay, muy bien. Very good job, guys. I can see that most of us, we had the correct answer. So let's see what happened, okay? Let's see why we needed to choose this, the blue one. Vaya, la pregunta dice, ¿qué deberías decir si no estás seguro? Si no estamos seguros, ¿qué deberíamos de decir? Tenemos cuatro opciones. Entonces, acá dice, I am going to leave around the end of June. Ok, going to, cuando estamos seguros. Entonces, por eso no íbamos a elegir esta. Porque la pregunta dice, si estás inseguro. Si no estás seguro acerca de algo. Then, we have this one that says, I will leave around the end of June. That sounds good. That sounds good too. But then, we have this other option. Let's say number two. And this option says, maybe I will leave around the end of June, okay? So in this case, this is like saying that we are not sure, okay? Maybe it is adding to that and it's saying that we are not sure whether this is going to happen or not, okay? So basically, that is the key, maybe,
Okay, like you can, as you remember, guys, these expressions like maybe, probably, I think, I guess, all those las vamos a utilizar con will, okay? Entonces, por eso esta era la respuesta correcta. Esta está bastante bien, pero la mejor es esta, en este caso, maybe. Maybe I will leave around the end of June. Okay, y la siguiente dice, I am not going to leave around the end of June. Este no era, porque ya es como que estamos diciendo que ya decidí que no me voy a ir alrededor del final de junio. Entonces, ya en este caso estamos seguros, ¿verdad? Entonces, por eso, esa no es la que va. All right, guys, so let's continue. Let's see what happens. Okay, vamos. Si se fijan, Jaime y Elvis ya subieron bastante. Vamos a ver qué más. Eric está en cuarto y Jonathan ya apareció por ahí, en quinto lugar. Okay, muy bien. Muy bien, Jonathan. Good. All right, so let's continue, guys. Number seven. Oh, okay. All right. So what happened, guys? I can see that we were not sure about the answer. So what happened? Veo que tenemos seis. Bueno, estuvo bien dividido. Ocho dijeron que esta. Y ocho dijeron que esta dos. Entonces, ¿y qué pasó? Creo que acá lo que pasó fue esto. Ustedes no analizaron bien como la estructura de la oración, ¿verdad? Si ustedes se fijan al final, tenemos the question mark, okay? So we have a question mark at the end. Okay, esta, que fue la que muchos eligieron, seis, de hecho, dice, she will take part. Okay, entonces, this is not the structure that we are using so we can make questions, okay? If we want to make a question, then we need to change the order. In that case, it should be something like, will she take part in the contest next Friday? Okay, that will be a question. But in this case, if we say she will take part in the contest next Friday, that is not a question, okay? Entonces, ahí estuvo el problema, guys. Creo que nos confundimos. No vimos que teníamos esta parte acá de el question mark. Entonces, esta por eso no es la correcta, porque esto no es para una pregunta. Luego, este que está acá dice, is not going to take part. Tampoco, ¿verdad? Porque tampoco es una pregunta. Es una afirmación prácticamente que no va a tomar parte del concurso. ¿Ok? Then this one says she won't, I'm sorry, it says won't she take part. ¿Ok? Este estaría bien, por así decirlo. Porque tiene la estructura como de una pregunta. ¿De acuerdo? Pero como estamos hablando de algo ya planeado también, entonces la opción más correcta es esta de acá. Tiene la estructura de una pregunta. Is she going to take part? Okay. So, as you can see, we have the structure that we learned in the class. Okay. The verb to be, then the subject, then going to, and after that, the verb. Okay. Así que esta era la respuesta correcta por esa razón. Okay, porque era una pregunta. Así que ahí, yes. Teacher, yes. En el caso de la verde donde dice, won't she take part, ¿tendría que ser obligatorio que la pregunta llevara una condición o se puede hacer así nomás como, won't she take part in the contest next Friday? Sí, buena pregunta, Jaime. Bueno, yo creo que en este caso necesitaríamos como un mayor contexto o mayor información para estar seguros de que podemos hacerlo de esa forma. Más que todo de eso depende. En pero este caso, dijera, yes. Ahí está negando, dice won't she. Uh-huh. Entonces no podría ser parte de la pregunta, al menos que sea una pregunta negativa.
Correcto, correcto. Eso también es otra cosa. Tiene, eso es una buena observación, Aleli. Que si fuera una pregunta negativa, tendría que decir como, will she not take part? Entonces sería una estructura diferente, ¿verdad? Entonces acá está gramaticalmente incorrecto, aparte de eso. Sería, will she not take part in the contest next Friday? Es como preguntar, ¿verdad? ¿No va a tomar parte del concurso el próximo viernes? Normalmente, guys, y eso es una cosa que creo que Brian me preguntó hace unos días, cuando las preguntas de tipo negativas, nosotros las utilizamos en un par de situaciones. Las utilizamos para confirmar algo, por ejemplo, una información que nosotros creemos que es cierta y nosotros la queremos confirmar. Les voy a dar un ejemplo, vamos a ver por acá. For example, if you say, aren't you coming? Okay, if we say something like that, then we are basically wanting to confirm that something is going to happen. Okay, that is the key when it comes to those kind of questions. You can also ask, didn't you come to the class yesterday? Estamos como preguntando, ¿no viniste a la clase el día de ayer? Y prácticamente estamos como queriendo confirmar, ¿verdad? Porque sabemos de que así sucedió. Lo más probablemente es que así fue. Y también las preguntas negativas las utilizamos para hacer solicitudes o para hacer ofertas de forma como educada, por así decirlo. Por ejemplo, yo le pudiera preguntar, digamos que yo voy de viaje. Voy de paseo, ¿verdad? Y yo le digo a Lely, why don't you come with me? Why don't you come with me? Como que le estoy ofreciendo, ¿verdad? ¿Por qué no vienes conmigo? Es de una forma como educada, ¿verdad? Entonces, en esos casos utilizamos nosotros las preguntas de forma negativa. Espero no haberlos confundido con mi explicación, pero solamente como dos casos, ¿verdad? Como ofrecimientos de forma amable, y para confirmar información. Es como que, didn't you come to the class yesterday? Did not you come to the class? Ese es para el caso del pasado. Y cambia, de hecho cambia con respecto a qué tiempo estamos utilizando. Ok, creo que ahorita los he dejado un poco en las nubes, ¿verdad? Ahorita los he dejado un poco en las nubes. Perdón, guys. Bueno, eso realmente no era parte de lo que teníamos que estudiar. Solamente les quería explicar, pero no es en sí algo que ustedes tengan que aprender en este momento. Tal vez más adelante lo vean, ¿ok? Así que no se preocupen por eso. Ok, guys, so we're going to continue. Do you have any question, guys, before we continue? Next, ok, let's go. Vamos a olvidarnos de eso, vamos a seguir, ok. Number 8. Ok, Jaime is in the first place. Pitufina, second no, place. No puede ser. ¿Qué pasó? Todavía se puede. ¿Quién es Pitufina? Creo ¿Y quién Ale... crees tú? Vos sos Arely. I'm not going to Spain. Okay, very good. Yes, so just like Emerson said, I am not going to spend my holiday abroad this year because of the COVID-19 situation. Okay, estamos diciendo, no voy a pasar mis vacaciones, mis festividades, en este caso, mis días festivos, en el exterior este año, debido a la situación del COVID-19, ¿ok? Entonces, ya tenemos casi seguro de que no lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, muy bien, guys, lo escogimos de la forma correcta. No es, is going to,
no puede ser ese, porque estamos hablando de I, ¿verdad? Recordemos eso. Para I, el verbo to be es am, I am. Ok, así que este rojo no es el correcto por esa razón. Luego, want, de los que lo eligieron, está, digamos, está bien, porque es negativo y está bien conjugado. Pero en este caso, pues, estamos casi que seguros, guys. Así que por eso vamos a utilizar going to instead of want. Because want es cuando no estamos seguros, ¿de acuerdo? All right, so let's continue, guys. Let's see how we are doing. Okay, Jaime todavía está en primero. Y Presley, no, ¿qué pasó, Pitufina? ¿Qué pasó? Se me cayó un ídolo. Ahí estoy, agarrándome de Kahoot para no seguir cayendo. Yo leí la respuesta a usted. Teacher, ¿y se salió? ¿Hay que volver a entrar o cómo? Sí, si se salió, puede volver a entrar. Coloca el código y ahí le va a, y le va a decir que está en espera. Ahorita. En el PIN. Ajá, tiene que poner el PIN. ¿Qué es lo que ve en este momento? Pero que ponga su nombre. Kahoot nombre. Ah, ok, ponga su nombre otra vez. ¿Otra vez? Sí. Ahí ya está. ¿Y ahora qué dice? Solo dice, lo sentimos, ese nombre ya está en uso. Ah, ok. Bueno, si no, póngale otro nombre entonces. Vaya, está bien. Sí. Mejor apúrese para que juguemos los demás, porque a mí también me sacó. Vaya, ok. Entonces, ¿continuamos ya? Ya. Yeah. Ok, vamos. There we go, guys. Number 9. Ok, ¿qué pasó, guys? Aquí sí estábamos bien divididos, ¿verdad? Casi que está balanceado. Todos eligieron una respuesta diferente. Califica para empate. Y bien, pero cerquita. 0.5 para todos. 0.5, guys. Okay, repeat, so... repeat. Repeat, ok. Hay que usar el bar, teacher. El bar para revisión, porque aquí creo que pasó algo. Vaya, entonces, ¿qué puro dice? Puro Team Marín, vamos, teacher. Puro Team Marín. No. No, aquí tenemos que hacerlo con criterio, ¿verdad? O sea, con cabeza. Ok, dice acá. I believe these exercises are quite easy. I don't think they have something, any problems. Entonces dice, yo creo que estos ejercicios son bastante fáciles. Okay? Quite es un intensificador de los que vimos que se utilizan antes de los adjetivos. ¿De acuerdo? Es como very, quite y también está rather. O sea, ustedes pueden decir rather easy. ¿Ok? Entonces, dice, yo no creo, esta es la clave, miren, yo no creo, recuerden, dijimos, para will, think, believe, guess, probably, todas esas palabras las vamos a utilizar con will, ¿ok? Entonces vamos a utilizar will have. I don't think they will have any problems. ¿Cuál es la traducción? Yo no creo que ellos tendrán ningún problema o algún problema. Ok, creo que acá nos dejamos llevar algunos por esta, por la azul, porque dice will not have any problems. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya anteriormente yo estaba diciendo yo no creo. Entonces, si yo pongo otro negativo, sería como una especie de doble negativo. ¿Y qué pasa cuando nosotros negamos algo dos veces? Normalmente cuando nosotros negamos algo dos veces, es que lo estamos afirmando. No sé si ustedes ya sabían eso. ¿Cómo decir? No creo que no vayan a tener problemas. No creo que no vayan a tener problemas. Entonces ya si se pone a pensarlo, es como que está diciendo sí van a tener problemas. Eso sería. Entonces
Ahí está la clave. Entonces dice el siguiente, I don't think they are having any problems. Entonces acá tampoco aplicaba ese porque no estamos hablando del presente, ¿verdad? No es del presente. Y luego tenemos la siguiente que dice never have, ¿ok? Y recordemos que never lo utilizábamos más que todo con el presente perfecto y también en oraciones con un sentido negativo, por así decirlo. Pero en este caso no estamos hablando del presente perfecto, ¿verdad? Entonces, por eso era will have. Esa era la respuesta correcta, guys. I don't think they will have any problems. ¿Ok? ¿Estamos claros con esa parte? Pero sí tuvimos, teacher. Sí tuvieron. Estaban fáciles, pero sí tuvieron problemas al final. Ok. So let's continue, guys. Let's go. Vamos a ver cómo vamos. Ok. Elvis está en primer lugar. ¿Qué pasó ahí con Jaime? Creo que Jaime quizás... Cayó en la trampa, teacher. Cayó en la trampa. No hay problema, Jaime. Todavía se puede recuperar. Vamos a ver. Vamos por el siguiente. Atentos. Vamos, Pitufina. Hasta porra tiene y todo. Ok, very good, guys. Aquí estamos casi todos acertados, ok. I think, ok, guys, I think. Cuando decimos eso, will, ¿de acuerdo? Entonces, I think he will meet lots of interesting people at the university. Estamos diciendo, yo creo que él conocerá muchas personas interesantes en la universidad. Entonces, esa era la clave, think. No íbamos a utilizar are going to, porque en primer lugar, pues estábamos hablando de he. Así que ahí no va. Así que esa no. Luego, should meet, ¿ok? He should meet. Sería como de debería. Recordemos que should principalmente lo utilizamos para hablar acerca de como recomendaciones, como consejos. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, si una persona está enferma, nosotros decimos, hey, you look really bad. I think that you should see a doctor, okay? Or you should see a dentist or things like that, right? So should is most of the times for recommendations, guys. Okay, so en ese caso, por eso no aplica should. Así que es will meet. Es una predicción que estamos haciendo. Teacher, no está... disculpe, gramaticalmente sería correcto con should. Sí, de alguna forma sí, es como para decir debería de, o sea, no es debería, pero sí, sí, pudiera ser. Gracias, teacher. You're welcome, Jaime. All right, so let's continue, guys. We're going to the number 11. I think that this is the last one. Vamos a ver. Okay, Elvis está en primero, Jaime en segundo. ¿Qué pasó con la Pitufina? ¿Qué pasó? Se aburrió y se fue con bebé Pitufo. Se la llevó Gargamel. Gargamel se la llevó. Se volvió tontín. Ok, vamos, guys. Es la última ya. Vamos a ver. Despidámonos con honores, pues. Vamos, vamos, guys. Ganando, como siempre, ¿verdad? Hasta el final. con honor. Nos hundiremos como caballeros. Vaya, en este caso... Correcta, me adiós. Ok, en este caso, guys, as you can see, this is the sentence that we have. It says, I believe everyone be something, a cyborg in the future. Okay, part human, part robot.
Entonces aquí dice que creo que todos en el futuro seremos cyborgs, ¿ok? Parte humana y parte robot. Entonces aquí muy bien, aquí veo que sí, la mayoría estuvimos acertados. Tenemos I believe, entonces estamos hablando de algo, una predicción, no estamos seguros de que va a ser así. Entonces utilizamos will be, ¿verdad? Esta de acá, la verde, no sería, porque si ustedes se fijan, está mal gramaticalmente, ¿verdad? Siempre después de will va el verbo en la forma base, ¿ok? No lo vamos a cambiar, y este es el pasado participio. Been es en pasado participio. Solo lo utilizamos para have, has, y esos tiempos en el presente perfecto, pasado perfecto, y cosas así. Entonces, acá era, everyone will be a cyborg, ¿ok? Todos serán cyborg en el futuro. Así que esa era la respuesta, guys. Ya terminamos, este era el número 11, así que vamos a ver cómo quedó el podio. Vamos a ver quién fue el ganador. Vamos a ver, en tercer lugar, Ceci de Pérez. Ok, muy bien, Ceci, excelente. Oh, ¿qué pasó? No puede ser, ¿qué pasó? Elvis. Gol de último minuto, teacher. No creo. En el extratiempo me echaron el gol. Sí. Error de último momento. Bueno, ¿y Santiago qué le pasó a Santiago? Es madridista, Jaime. Jaime le va al Madrid, seguramente, sí. En último minuto mete los goles. En último minuto. En el tiempo extra. En el tiempo extra. Pero si Elvis si lo hubiera contestado buena esta última, hubiera quedado en primero. Sí, seguramente sí, Elvis quedaba en primero. No, Elvis, apágame eso y vámonos. Apaguemos las luces. Vamos a ver cómo quedó. Por aquí podemos ver el reporte. Pongámosle cartel de liquidado ya. Cartel de liquidado. Esto fue un tirititito. Vamos a ver, guys, qué fue lo que pasó acá. Veamos. Ey, igualito le hace. El perro Bermúdez. Compañeros que viven la intensidad de esta clase, estamos en una clase enorme, pero en serio. Bárbaro. Allá donde las arañas estén en su nido. Ahí. Jaime. Está bueno para el narrador, Santiago, así que debería de... Ok, aquí está, miren, guys. Jaime y, bueno, Elvis y Ceci tuvieron la misma cantidad de respuestas correctas. ¿Y la pitufina dónde quedó? Y vamos a ver, pitufina, híjole, aquí quedó abajo. Creo que dejó de contestar, eso es lo que pasa. En la otra página sale ya, teacher. Aquí hace falta todavía ver más lo para que abajo. Lo que pasa es que me desconcentré cuando me sacó. Pero no importa. No importa. Yo ¿no? sé lo que soy igual capaz. Igual yo no, porque hubiera ganado. Correcto. Ah, sí, mínimo, correcto. Cabal. Erika sí. ¿Qué? Dos veces me sacó, teacher. Qué ya lástima, vi. Qué lástima, Erika. Es que le queríamos dar oportunidad a los demás. Sí, ¿ve? Está bien. No, pero muy buen trabajo, de verdad, guys. Creo que el día de ahora pues nos ha servido para distraernos un poco, ¿verdad? Y también para repasar. Así que ya ustedes tienen un poco más afianzado ese conocimiento. No sé si tienen alguna pregunta, guys, en este sí, momento. Sí, teacher. Yo tenía una duda de que cuando usamos everyone, ¿se toma como plural o singular para los verbos como, por ejemplo, has o had? Have, perdón. Esa es una buena pregunta, Jaime. Sí, cuando se trata de eso, como everyone, lo conjugamos como si fuera tercera persona. Entonces usted dice everyone has o así, en ese caso. Gracias, teacher. You're welcome. So, yes, yo in tengo that case, dos, teacher. Dígame. La primera es saber si usted va a continuar con nosotros el próximo curso. Sería muy bueno, la verdad, a mí me gustaría porque, bueno, me he sentido muy bien con ustedes. Yo no estoy seguro por ahora, Santiago, porque las asignaciones a veces las hacen, digamos, como la semana antes o cosas así, entonces yo todavía no sé. Bueno, así que vamos a esperar a ver qué tal, ojalá que sí se pueda. Y si no, pues igualmente ha sido un placer estar con ustedes, guys. Muchas gracias por su dedicación, por su esfuerzo.
y gracias por tenerme paciencia. Espero que hayan aprendido algo, que ese era mi objetivo, ¿verdad? Poderles compartir lo que yo sé. Y siempre he tratado de hacerlo de una manera que a ustedes también no les aburra, ¿verdad? Porque sé que a veces las clases virtuales son complicadas. Yo también, como no sé si a ustedes les dije, yo he llevado clases virtuales y a veces cuesta, o sea, a veces uno está como cansado y todo eso. Entonces, no es como en un aula, ¿verdad? Que tiene uno sus compañeros y toda la cosa. Así que, muchas gracias, guys. Sí, dígame, César. Bueno, teacher, solamente el agradecerle, porque la verdad es que hemos aprendido bastante con usted. Y como aquí en los corporativos se trata de reponer, dígale usted que nos agarró a medio palo, por decir algo. Entonces, eso le puede decir. Que nos pongan ahí con usted el próximo módulo. Gracias, sí. Teacher, y adelante. Un placer, gracias, César, gracias. Dígame, Lely. Solo quería agradecerle también, porque la paciencia ha sido mutua, teacher, y la transmisión de su conocimiento ha sido, no ha sido en saco roto, porque créame, yo he aprendido mucho con usted, y creo que mis compañeros también, lastimosamente, que nos agarró a mitad del camino, pero sí le digo, hemos aprendido mucho, al menos de mi parte le agradezco mucho, muchas y gracias, bendiciones. Para usted también y para todos, de verdad, que ha sido un placer para mí, y me alegra escuchar que sí les he podido ayudar, guys. Ya saben que pues, si ustedes necesitan algo, ahí estamos pendientes siempre, ahí tienen mi número, y si necesitan ayuda, pues ahí estamos a la orden siempre. Igualmente, teacher, yo le quería agradecer porque veo que siempre le pone bastante empeño a las clases e incluso a veces observamos que hace como observaciones extra al tema que está dando y eso sirve bastante porque son cosas que no como bien puntuales. Correcto. Ajá, sí. Y que a uno le sirven bastante saberlo. Qué bueno, de verdad. Muchas gracias. Ajá. Bueno. Muchas gracias, de verdad. Sí, me alegra mucho escuchar todos sus comentarios, guys, porque de verdad eso me motiva y, bueno, para ser mejor, ¿verdad? Siempre hay que seguir mejorando. Así que los animo a ustedes también a que siempre intenten aprender más. Y muchas gracias, de verdad, una vez más, guys. Thank you, teacher. Así que ahí estamos a la orden, guys. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Gusto, si no nos volvemos a ver, porque algunos dijeron que se iban a separar. See you the next model. We'll see you again, yes guys. That is correct. See you the next model. See you the next module. See you yes. Next model. See you. Gracias, teacher, por todo. No. Un placer, guys. Cuídense. Good evening. Bye-bye. Bye. Nayama, bendiciones. Más allá. Ah, no, no. Eso. ¿Por qué perder las esperanzas de volver a ver? Una frase del perro Bermúdez. Señores, un placer haber estado con ustedes.